Tiene la palabra el diputado José Alberto Ciampini. Gracias, presidente. Sí, en realidad, en el país de la maravilla que plantea el ministro jefe de gabinete, tenemos que hablar sobre la falta de verdad de algunas cosas, y puntualmente lo voy a hacer porque los compañeros están explayando el resto de los diputados en otros aspectos. Falta la verdad en temas fundamentales que afectan a mi provincia con el tema del desarrollo de Vaca Muerta, cuando Vaca Muerta nació con YPF, ¿no es cierto?, en el 2011. Ahí es donde se empezó a desarrollar la política energética de nuestro país. Y falta la verdad con una pregunta que le hice en su anterior presentación, fundamentalmente en un área específica, el área de discapacidad que presido. Hubo una pregunta muy concreta sobre el funcionamiento de ese área a cargo de Urreta Sáenz Peña y usted contestó que él estaba en funciones. Y resulta que ahora aparece un boletín oficial donde 3 días antes habían nombrado a otra persona. Y ahí también mintió usted, señor ministro. Y mintió no solamente con la inquietud que teníamos nosotros en la comisión, sino por la falta de política que están teniendo en el desarrollo de la Agencia de Discapacidad, cuando destruyeron a las CONADI, cuando la vicepresidenta se vanagloria con llevar adelante todo el tema de discapacidad adelante. Así que le pido que se informe qué es lo que está pasando en la Comisión de Discapacidad aquí en la Cámara de Diputados, para que vea cómo está funcionando esa agencia y cómo están desatendiendo todas las desprolijidades que hicieron ustedes con la quita de pensiones y con el tiempo que están tardando en dar las nuevas pensiones. Así que sobre esas mentiras, y específicamente en este área, quiero que se interiorice y que no venga a mentir acá, fundamentalmente en este tema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.